Muchas gracias. Mi nombre es Óscar Rodríguez. Soy el responsable del sector del agua y saneamiento y ambiente de la Internacional de Servicios Públicos para el continente americano. La Internacional de Servicios Públicos es una federación sindical mundial que aglutina poco más de 20 millones de trabajadores en 150 países alrededor del mundo, de todos los servicios públicos bajo la égida de responsabilidad tanto del Estado como también del sector privado. Soy Tulia Elena Hernández Urbano, soy delegada del personero municipal de Manizales para el área de contratación estatal, medio ambiente e ingeniería. La participación en Waterlab en esta oportunidad de un organismo de derechos humanos toca con el tema del acceso al agua en condiciones equitativas, las utopías y las violencias alrededor de ella, y ello pues construido a partir de las experiencias que tenemos en la defensa de los derechos humanos vistos como algo colectivo. Soy Luis Izarra Delgado, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable del Perú y secretario general de la Confederación Continental de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras del Agua y el Medio Ambiente. Estamos aquí en este sexto encuentro de Waterlab a fin de hacer conocer a la ciudadanía que los trabajadores no solo tenemos protestas, sino también propuestas. Mi nombre es Verónica Ibarra, vengo de la UNAM. Yo trabajo, trabajo desde la geografía política. Entonces, mi interés ha sido acercarme a la cuestión del agua, pero a través de una mirada, de la política, de lo político. Nuestra particular intención de participar en este sexto encuentro es poder manifestar y coincidir con los organizadores de Waterlab en nuestra lucha por el establecimiento del derecho al agua como un derecho humano. Y en ese sentido desarrollamos campañas, organizamos acciones en favor de una política pública que favorezca la gestión y el suministro del agua, particularmente en manos públicas. Estamos en contra, y es un aspecto que radicalizamos, contra la privatización del servicio del suministro y saneamiento del agua. Favorecemos la calidad del servicio público del agua en manos públicas. Favorecemos la participación a través del diálogo social de las comunidades, de los usuarios, en un diálogo permanente con los trabajadores para eficientar cada vez más y de una manera muchísimo más amplia en términos de cobertura el suministro del agua, así como su gestión para que ésta sea más eficiente. Para nosotros es un privilegio enorme compartir nuestro pensamiento, nuestra política, nuestra estrategia, nuestras campañas en ese sentido, para también favorecer los asocios público-públicos, que son los intercambios de experiencias a través del expertise que tienen algunas empresas públicas muy eficientes hacia otras que quizás lo tengan menos y sean menos eficientes, así como también favorecer los acuerdos público-comunitarios, es decir, favoreciendo los acueductos rurales para una buena gestión, una buena administración, y lograr una mejor distribución equitativa del suministro del agua y el saneamiento en algunas comunidades rurales en nuestros países, así como también apoyamos y favorecemos los acuerdos comunitarios en el sentido de que entre comunidades que tengan administración o gestión de proyectos de acueductos rurales, pues de alguna manera entre ellos puedan reunirse para intercambiar algunos aspectos
técnicos en procura de una mejor prestación del servicio del agua, repito, siempre que esté bajo la égida pública o bajo el control comunitario. Yo diría que una de las utopías, al menos desde mi punto de vista, es precisamente colocar a la ciudadanía, colocar a la población, colocar a las personas primero, ¿no? O sea, yo ahí sí, digamos, tengo esta cuestión de no podemos colocar, por ejemplo, a las empresas, ¿no? Y entonces, de repente, como pensar en el concepto de usuario, el usuario niega estas diferencias, estas desigualdades, esto que han definido algunos como la arquitectura del poder, ¿no? O estas redes de poder, porque entonces no es lo mismo lo que demanda una empresa transnacional, una empresa minera, una empresa de refrescos, una empresa, digamos, que quiere, lo que su lógica le demanda es la ganancia del capital. A las personas, que ellos lo que quieren es el agua para su producción y su reproducción social. Y entonces ahí me parece, digamos, que sí hay un desbalance que a veces como que hemos perdido de vista, ¿no? Ahí es donde está precisamente, yo hablaría de la tensión latente de la sociedad. O sea, yo no creo en esta idea romántica de una sociedad en equilibrio. A mí me parece que la sociedad siempre estamos en una tensión muy fuerte, ¿no? Entre quienes quieren imponer el poder y quienes se resisten a él. Y lo vemos, digamos, hay momentos en que uno lo puede como ver de manera como mucho más palpable, más evidente. A mí me tocó verlo, digamos, en esta negociación, y lo pongo entre negociación porque no es negociación, de llegar una empresa o una institución que quiere hacer un megaproyecto, ¿no? Y entonces ahí se confronta, ¿no? Ahí se ve claramente esta tensión que está latente, pero que no se evidencia, que no se enuncia hasta que se da ese encuentro. Y en ese sentido, entonces, yo diría, ¿cuáles son esos espacios? Bueno, precisamente los que se ha dado la ciudadanía. Esa capacidad de decir no. O sea, no importa que vengas y trates y me pongas un PowerPoint y me expliques técnicamente lo que es el proyecto, cuando no me estás diciendo la implicación social, política, cultural que esa implicación tiene. Y además, cuando me estás tratando de una manera irrespetuosa, sin dignidad, ¿no? Estás tratando de abusar de mí. O sea, yo diría que en esa negociación que tuve oportunidad de ver, había un trato desigual, había una falta de respeto absoluto a la dignidad humana, ¿no? Y entonces esos espacios, digamos, de negociación me parece que no están dados por el poder, sino que es la sociedad la que se ha hecho escuchar, ¿no? Y a fuerza de manifestarse, de denunciar, de organizarse, es que se han abierto esos espacios, ¿no? Y entonces no, yo diría, no están dados, esos se dan en esa confrontación, ¿no? Pero que también, digamos, requieren de todo un trabajo previo, o no un trabajo previo, pero requieren de una organización, porque la gente puede estar inconforme, pero la inconformidad no te lleva inmediatamente a la organización. Para llegar a la organización necesitas un proceso. Al menos en esos casos y en algunos que he estudiado en México, lo que hay es una historia acumulada de agravios, ¿no? Hay una lista de agravios y llega el momento en que la sociedad dice basta. O sea, ya me quitaste esto, ya me quitaste aquello, ya viniste a vulnerarme, ya. Entonces, pero llega el momento en que la sociedad dice ya no más. Eso en México tardó muchos años en darse. Pero a partir de un movimiento precisamente en contra de una presa en San Juan Tetelcingo en 1992, se dio un boom. O sea, un boom en donde la gente se dio cuenta que podía oponerse a estos proyectos, a estas grandes políticas, digamos, del manejo del agua, ¿no? Eso es, digamos, que llevó un aprendizaje, pero que ahora está dando una gran movilidad social, ¿no? Muchos movimientos en México ahora son precisamente en contra de llevarse el agua a otros lados, de hacer elementos que se estén apropiando del agua, ¿no? De grandes construcciones. Las utopías de la mayoría de los colectivos humanos es lograr tener una calidad de vida accediendo a unos recursos y a unos bienes en condiciones dignas, en condiciones en las que no se visualice que hay exclusión ni algún tipo de estigmatización social por razón de la condición social. Esa utopía muchas veces se ve frustrada por muchísimas razones, como tiene que ver el costo del acceso a los servicios, como tiene que ver con los sitios a donde no llega el agua, con la calidad de esta,
como sucede o acontece generalmente en los sectores rurales. La presentación que hoy trajimos constituían aportes para la construcción de una política pública en condiciones equitativas o igualitarias para toda la población, visto desde una visión de región o integración de territorios. Esa experiencia que se compartió en Waterlab en esta oportunidad apunta a que es la comunidad la que tiene que empoderarse de la gestión de su territorio, aprovechando las transformaciones que tiene actualmente la estructura del Estado. La crisis del Estado está conllevando a que ya no sea el modelo tradicional, el modelo establecido tripartito con unos organismos de control, donde ya emerge la justicia constitucional como un modelo para hacer efectivas las pretensiones de las formas de actuación de las comunidades. Llámense veedurías, llámense organizaciones de base, organizaciones sociales, vecinos, barrios, que están buscando siempre la satisfacción de sus necesidades ante la ausencia de Estado. Y ese medio legítimo que le ha entregado la misma Constitución y la ley están establecidos en los mecanismos de participación ciudadana, y para ello actúan las personerías, los ministerios, como Ministerio Público, para poder acompañar a estas comunidades en esa realización de sus aspiraciones. Y estamos aquí porque apostamos por el agua como un derecho humano, apostamos por una gestión pública de las empresas. Hoy en día, de que por encima de la barrera de los continentes, de los países, se está aplicándose una política de privatizar las empresas de agua. Entonces, nosotros como trabajadores y trabajadoras, que hemos aprendido de que nuestros derechos son violados y violentados permanentemente, igualmente los derechos de los usuarios. Por eso es que luchamos por empresas modernas, eficientes y con responsabilidad social, por empresas donde los usuarios y los trabajadores tengamos participación en la toma de decisiones y no como ahora, que solamente lo hace una cúpula de políticos. Como por ejemplo, hoy en día hay empresas, incluso colombianas, incluso de esta ciudad, Agua de Manizales es una de ellas, que aquí es pública, pero opera como privada en otros países. Es el caso de Agua de Manizales, como decía, que en el Perú, en la ciudad de Tumbes, es un operador privado, donde el agua es cara, donde el agua es escasa, y donde esta empresa de 50 empresas que hay, es la penúltima empresa de agua. Y entonces vemos claramente de que el operador privado no es lo óptimo. El pueblo de Tumbes sigue teniendo las necesidades de sed, sigue teniendo el tema de la escasez del recurso, y a eso se suma que el agua es cara. Por eso nosotros como trabajadores creemos y consideramos que el agua pública, que las empresas públicas eficientemente manejadas pueden, digamos, dar los resultados, y lo que requerimos es que de parte de los estados, de los gobiernos, exista una mayor inversión pública. Los trabajadores y trabajadoras hemos comenzado a incorporar entonces, con paso seguro, en nuestra vida cotidiana, pero sobre todo en nuestra visión programática, un enfoque y una mirada de cuenta. Desde mi propia experiencia en el Perú, puede atestiguar que el poder de las alianzas entre los sindicatos y las comunidades, también puedo testimoniar que desde el punto de vista de la dirigencia sindical, estas alianzas exigen nuevas formas de pensar, nuevas formas de hablar y nuevas formas de organizarse y movilizarse.